La palabra la diputada Laura Alonso. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, lamentar muy, pero muy profundamente que esta sesión no haya alcanzado el quórum necesario. Como decía recién mi compañero de banca, lamentar la falta de compromiso de los legisladores para discutir un tema tan trascendental para la sociedad argentina. Creo que con la movilización que está ocurriendo en este momento afuera, con la masiva y enorme y conmovedora movilización popular que hubo el pasado 30 de agosto, son muestras más que suficientes de que esta sesión no era un capricho, que esta sesión era una demanda de la sociedad. Estamos viviendo horas y días críticos para el pueblo argentino, de muchísima angustia, que merecían que al menos sus representantes pudieran asumir el compromiso y la posibilidad de construir mínimos consensos para ofrecer una solución, ofrecer algunas soluciones a la situación que estamos viviendo. El plan de saqueo y de ajuste brutal que viene llevando adelante la administración Cambiemos no tiene precedente en la historia, no solo por la voracidad y la velocidad con la que la están llevando adelante, sino por la capacidad que están teniendo de poner en crisis, de poner en una situación absolutamente débil a todos los sectores de la sociedad sin excepción. Y hoy se trataba, ni más ni menos, que de la educación, de la universidad pública, de la ciencia y de la tecnología, dos pilares fundamentales para poder pensar el futuro de cualquier sociedad. Estamos frente a una administración que evidentemente accedió al gobierno a partir de una estafa electoral formidable. No solo no cumplieron ni una sola de las promesas de campaña, sino que hicieron deliberadamente todo lo contrario. Llevamos 1000 días de un gobierno que no es capaz de hacerse cargo de los efectos de una sola de las decisiones que toma. Son infinitas, señor presidente, las promesas incumplidas. También son infinitas las excusas que escuchamos a diario de boca del propio presidente para no hacerse cargo del efecto de las decisiones que toma. Y la verdad que voy a tomar una sola de ejemplo de esas mentiras a las que han sido sometidos los argentinos. Recuerden un spot allá por 2015, cuando el presidente dijo, y lo voy a citar textual porque no quiero faltarle la verdad en una sola palabra, y dijo: "No voy a cambiar las cosas que se hicieron bien", haciendo clara alusión a los 12 años de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Y entonces la verdad que me pregunto y le pregunto a todos los colegas que están acá presentes y a los que no vinieron, ¿estuvo mal haber invertido en infraestructura escolar y haber creado, haber construido 2.000 escuelas y 17 nuevas universidades, señor presidente? Este gobierno no solo no creó una sola universidad, no solo no está construyendo escuelas, sino que además desfinanció las obras universitarias, le está debiendo a las universidades más de 4.000 millones de pesos, tiene las obras paralizadas, puso al conjunto del sistema educativo, como recién decía mi compañero, en una situación de colapso edilicio que se cobró la vida ya de 2 trabajadores en mi provincia. Prometieron la construcción de 3.000 jardines, señor presidente, y no solo no construyeron ni un solo jardín, sino que además esta misma semana anunciaron que le van a restar fondos a la educación, a la niñez, para garantizar la represión. Me pregunto si estuvo mal haber duplicado la inversión en el sistema universitario, de haber pasado del 0.5 del PBI a más del 1% del PBI en el sector. Este gobierno, señor presidente, no solo subejecuta el presupuesto, lo desfinancia y estrangula a las universidades al punto de dejarlas sin poder funcionar. 20 universidades de nuestro país declararon la emergencia universitaria, la emergencia económica. Me pregunto si estuvo mal haber jerarquizado institucionalmente el desarrollo de la ciencia en la Argentina habiendo creado un ministerio. Este gobierno lo acaba de cerrar, lo acaba de convertir nuevamente en una secretaría. Señor presidente, me pregunto también si estuvo mal en la era del conocimiento haber invertido
durante 12 años en la compra y en la distribución de 92 millones de libros para que todos los pibes de nuestro país puedan tener, puedan adquirir el gusto por la lectura, por el conocimiento. Este gobierno no compró ni distribuyó un solo libro. Presidente, me pregunto si estuvo mal haber creado un programa que busque la igualdad digital, de haber comprado y distribuido millones de computadoras para que nuestros pibes pudieran en este momento, en esta era, poder contar con un elemento tan básico como una computadora. Este gobierno eliminó ese programa y no entregó una sola computadora más. Pero evidentemente no les alcanza solamente con el desguace del Estado y la eliminación de derechos ya adquiridos por todos los argentinos, porque de eso se trata, de derechos adquiridos por el conjunto de la sociedad. También se encargan de enmascarar y de encubrir, de fundamentar estas medidas que toman atrás de argumentos falaces tales como el respeto del federalismo, y así lo hicieron cuando eliminaron la paritaria nacional docente. No solo incumpliendo también... Diputada. Le pido un momento, por favor, señor presidente, porque es muy importante el tema. Pero tienen muchos oradores de su bloque, bueno, también pedido. Le pido un segundo nomás, por favor. Le decía que incumplieron la promesa del diálogo y han corrido al Estado de la responsabilidad fundamental que tiene para planificar y para poder, en un país diverso como el nuestro, actuar como un elemento igualador. Es evidente que la política educativa de este gobierno es un capítulo más del proyecto neoliberal que pretenden llevar adelante, donde la especulación financiera es el único motor de la economía, dejando al resto en la exclusión y la miseria. A esta altura resulta obvio, pero hay que decirlo. El liberalismo de mercado que profesa este gobierno no resuelve ni le interesa los problemas del trabajo, de la salud y mucho menos de la educación de la mayoría de los argentinos. Señor presidente, los planes de negocios no reemplazan las políticas de Estado. Ni las prolijas planillas de Excel al diálogo y al conocimiento necesario que debieran tener del país que gobiernan. Ya termino, señor presidente. Por eso, hoy vinimos acá desde la oposición, a partir de un trabajo consensuado con los gremios que ustedes denostan y que no escuchan y que estigmatizan y que hoy se están manifestando en la calle, a presentar un conjunto de soluciones, un conjunto de proyectos que merecían ser debatidos y que merecen ser debatidos, y vamos a insistir, para poder ofrecer solución al desastre y a la crisis que han provocado. Señor presidente, venimos a decir que no estamos dispuestos a convalidar un presupuesto de ajuste como el que pretenden enviar al Congreso, que frente a los objetivos macroeconómicos del gobierno, frente al FMI, frente a los capitales financieros, está del otro lado las necesidades de la gente, de Diputada, carne y hueso. Ya terminó, señor presidente. Ya terminó. Señor presidente, ya terminó. No, ya terminó. Continúa el uso de la palabra. Lo último que le voy a decir, señor presidente, es que no vamos a renunciar ni un segundo a la defensa de la ciencia, de la educación y de la universidad pública nunca. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.